telequinesis. La mente. Quédate ahí. Amigos, hoy nuevamente la sección más maravillosa que tenemos en el programa. Una sección llena de misterios y de esoterismo. Sección llamada... Tenemos el tablero que todos conocen con el nombre de Ouija. La copita, vamos entonces a comunicarnos. Pido por favor silencio a todo el piso. A comunicarnos con el espíritu de Freddie Mercury. Una leyenda ya no viva del mundo del rock. Vamos a concentrarnos entonces con las palabras. Freddy, ¿estás ahí? Freddy, te convocamos. Basile te convoca. ¿Eres tú, Freddy? Nos dice que es Marley. ¿Eres tú, Bob Marley? No, dice que es Marley de Telefe, que está muerto hace 3 años, pero bueno, su alma se fue al cielo y su espíritu sigue recorriendo lugares de mierda haciendo pelotudeces. ¿Se encuentra Freddy por ahí, Marley? Nos dice que se fue a tomar un fernet y se fue a encontrar en una unidad básica celestial con Bandor. Lamentable, entonces, si no podemos encontrarnos con el espíritu de Freddy. Tenemos toda la esperanza de que Freddy se haga presente en este... ¿Qué pasó? Nos dicen que sí. ¿Está Freddy ahí? ¿Freddy, eres tú? Freddy. Amigos, la emoción nos embarga. Nos embargan $10,000 o $20,000. Es increíble. Freddy, la emoción nos embarga a toda Argentina. Millones de espectadores dejaron de ver Patinando por un Sueño y están, de alguna manera, comunicándose aquí con vos. Freddy, son un montón de grupos que día a día te hacen continuos homenajes. ¿Qué pensás de ellos? Una manga de pelotudos que no hacen nada original. Freddy, queremos que tu vida, esto es un mensaje de todos los argentinos, que tengas una vida hermosa en la eternidad y que algún día puedas reencarnarte en la tierra, en una flor, o en un ave, o en un durazno. Nos dice Freddy que ni en pedo vuelve a la tierra debido a que en la misma está llena de homosexuales, maracas y trolos. Habría que entonces a todos ponerlos en una isla y prenderlos fuego con una pala. Te agradecemos mucho entonces la comunicación, Freddy. Nos manda la puta que lo parió. Era de prever. Amigos, también en el cielo la gente progre se convierte en gorila. Nos vemos.